de Pascua. Lector del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasado algún tiempo en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y era muy entusiasta. Aunque no conocía más que el bautismo de Juan, exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que recibieran bien su presencia con la ayuda de la gracia. Contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías, palabra de Dios. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo, porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Dios es el Rey del mundo. ¡Aleluya! Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, yo os aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis. Y creéis que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy Jesucristo, el Señor muerto y resucitado, se presenta ante nosotros para seguir conduciéndonos hacia la nueva renovación, hacia el nuevo Pentecostés que estamos esperando dentro de pocos días. Sí,
Jesucristo nos quiere llenar de alegría. Sí. Nos quiere dar alegría completa. Quiere alegrar nuestros corazones. Completamente. Y lo que debe alegrarnos es el amor que nos tiene Él. El amor que su Padre nos tiene. Nos sentimos muy, muy amados por el Padre de Jesucristo, por Jesucristo mismo, el que nos habla claramente de su Padre. Porque nos ama. Porque su Padre nos ama. Porque amamos a Jesucristo. Jesucristo. Entonces, en las lecturas de hoy, Jesucristo nos presenta otra vez a su iglesia. A su iglesia conducida por la fuerza del amor vivo, de su amor vivo, de su Espíritu Santo. Y ese amor se comunica, se transmite entre miembros de la iglesia. Hay comunión entre ellos. Pablo, animando a los discípulos, si tiene la fuerza del Espíritu Santo, fuerza del amor, de la alegría, de la paz, que sigue transmitiendo a los demás discípulos, animándoles en la fe, en la esperanza, en la caridad. No pasa de un sitio a otro desanimando. Su vida, sus palabras, su testimonio, todo anima a los discípulos, porque es testigo vivo de Jesucristo muerto y resucitado. Podemos preguntarnos, ¿y nosotros? ¿Nuestra presencia en la comunidad a qué sirve? ¿Para animar o para desanimar? Pablo pasaba animando. Y yo, ¿cuándo paso? ¿Qué pasa? Soy un instrumento que anima a los demás o que desanima. Jesucristo es la luz y los suyos no pueden caminar en las tinieblas del odio. Porque si odio a alguien, nunca lo animaré. Nunca. Todo lo que puedo hacer de bien o no sé de qué no va a servir para nada. No había odio entre Pablo y sus discípulos o entre él y
amigos de Jesucristo. Por eso les animaba. Esa comunión hace crecer a la iglesia. Vemos otra vez un ejemplo de la llegada de Apolo. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, no dijeron, ¿y este qué? ¿Qué estás hablando? Ya lo sabemos, ¿no? Ya conocemos a Jesucristo. No hay nada nuevo. Lo recibieron de otra manera. Sin envidia, sino con amor. Y se alegraron. Eso también. Fue su alegría recibir a un mensajero nuevo de Jesucristo muerto y resucitado. Y empezaron a darles lo que todavía él no tenía, porque ellos habían sido instruidos por San Pablo. Sí. Y Apolo se dejó instruir. Se dejó enseñar. Nosotros a veces pretendemos conocer todo y no queremos oír más. La verdad es que el Espíritu Santo no se cansa enseñándonos. Y siempre tiene algo nuevo para decirnos. Pero nosotros no tenemos tiempo para oírlo. Y eso nos priva, nos impide caminar. Porque no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Y si no tenemos tiempo para oír la palabra, no creceremos. Será difícil o imposible. Priscila y Aquila se alegraron, enseñaron a Apolo lo que sabía más que él, y él lo aceptó y se le llenó más fuerza esa humildad. Dejarse enseñar. Y después, su presencia con la ayuda de la gracia contribuyó mucho al provecho de los creyentes, porque había comunión entre ellos. Toda división es una obra del demonio. Que sea dentro de una comunidad, dentro de una empresa, dentro de una institución cualquier, dentro de toda semilla de división viene del mal, del maligno. Si queremos proclamar a Jesucristo amor a
Hay que rechazar rotundamente todo odio. Grande o pequeño. Jesucristo es amor. Proclamar a Jesucristo no es una competición. Nadie compite con nadie. Es la comunión. Trabajamos por la causa común, por la evangelización, por el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. No hay rivalidad, no hay rivales en el anuncio del amor. Es la comunión, la misma fe, la misma esperanza, la misma caridad. Proclamamos a Jesucristo muerto y resucitado en quien creemos. Y eso nos transforma, nos edifica, nos santifica, hace crecer nuestra comunidad. Aumenta nuestra comunión. Y así podemos disfrutar de lo que nos da Jesucristo, la alegría completa. Yo os aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Os he hablado de esto en comparaciones. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Completa. Llenos de alegría. Proclamamos a Jesucristo, invocamos al Padre y recibimos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, gloria a ti Señor Jesucristo, en mi inmaculado corazón.